igualdad educativa según el poder económico y según la clase social es el 655%. 9 de cada 10 alumnos vulnerables termina la secundaria sin saberes básicos de matemáticas. Una investigación en la Universidad Austral. Esta semana salió un informe de la Universidad Austral. La Escuela de Educación de la Universidad Austral ha creado un método innovador. La Universidad Austral mostró un nuevo informe sobre el desarrollo de los chicos, tanto en primaria como en secundaria. ¿Te parece que actualicemos los títulos a esta hora? Un indicador de desigualdad educativa elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Son datos que analizan desde la Universidad Austral. Un nuevo estudio que se conoció de la Universidad Austral. Doctora Cecilia Drogué, investigadora de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Cecilia Drogué, que es una de las investigadoras responsables de este estudio. Desde la Universidad Austral hicieron una suerte de indicador que permite saber qué objetivos logran a nivel educativo según la clase social. Es un indicador de desigualdad educativa elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Este estudio hecho por la Universidad Austral, que habla de la trayectoria educativa y de las dificultades que tienen aquellos alumnos que menos recursos tienen. Estos dos temas que están obviamente pivoteándose en el tema de la educación. Justamente hoy se dio a conocer un informe de la Universidad Austral. Un informe de la Universidad Austral que dice el 93% de los alumnos más vulnerables termina la secundaria sin niveles básicos de matemática. Eugenia Orlicki, investigadora de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. El indicador de desigualdad del aprendizaje de la Universidad Austral deja en evidencia la relación directa que existe entre los alumnos de hogares vulnerables y los más acomodados. Eugenia Orlicki, docente de la Universidad Austral. La profesora de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, Eugenia Orlicki. Cecilia Adrogué, ella es doctora en Economía e investigadora de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Miramos con gran preocupación que no están aprendiendo. Los tenemos en la escuela, pero no estamos logrando que alcancen esos aprendizajes mínimos. Florencia Daura, secretaria de Investigación de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Cecilia Adrogué, profesora de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Y una de las autoras de un estudio que es indicador de desigualdad de trayectorias de aprendizaje. ¿Qué hicieron en la Universidad Austral? Tomaron un periodo de 11 años, desde primer grado hasta el último año de la secundaria, y lo que encontraron es que 3 de cada 10 chicos se egresan con deficiencias puntualmente en lengua y en matemática. Estos resultados los hemos obtenido a partir de la elaboración de un indicador, trabajo en el que estuvieron Eugenia Orlicki y Cecilia Drogué. Quisimos reflejar es cuánto aprenden los que más aprenden en Argentina y cuánto aprenden los que menos aprenden. Teniendo en cuenta los que menos oportunidades tienen, solo 7% logra aprendizajes mínimos en el último año. Hoy aparece un indicador elaborado por la Universidad Austral, catastrófico en materia de igualdad educativa, o a la inversa, desigualdad educativa.